Queridos hermanos y hermanas, tenemos esta bendita ocasión nuevamente de encontrarnos en torno a la palabra de Dios de este domingo. Y el evangelio que se nos regala lo tomamos del evangelista San Marcos en el capítulo 10, del 46 al 52. Dice así: cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, queridos hermanos, Jesús está caminando hacia Jerusalén, desde Jericó. Dice que salía de Jericó, va en dirección a Jerusalén, y acompañado por sus discípulos y a la vez también por una gran multitud. Aquí entonces interviene y aparece en el relato un ciego que tiene nombre, Bartimeo. Siempre en la Sagrada Escritura y en el Evangelio los pobres tienen nombre. En este caso es Bartimeo. Y su condición es de ciego, es un ciego. Y en este camino tiene relación con peregrinaje, tiene relación el camino como el lugar donde está ubicado el pobre, que se llama Bartimeo, y por lo tanto es una condición también de vulnerabilidad, una condición de inseguridad. El camino tiene que ver con la vida y con la vida concreta de este ciego, pero a la vez también podemos reconocer que en ese camino va pasando aquel que se revela como el camino. Recordemos esta frase de Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Él es el camino. Y a la vez también se encuentra con todos los caminantes y con toda la vida concreta, y en este caso con Bartimeo. Uno de los elementos hermosos tal vez a destacar en el texto es el grito del ciego. Dice que se comienza a gritar, se puso a gritar. En cuanto sabe que Jesús de Nazaret, aquel que es el camino, está pasando, se puso a gritar. El grito de este ciego, que expresa tanta esperanza, que expresa fe, que expresa dolores. Podemos decir que el ciego, antes de recuperar la vista o antes de ver, recupera el grito, recupera el grito. Y ya sabemos, en la Sagrada Escritura, desde el comienzo, Dios tiene buen oído porque escucha el grito de su pueblo, el pueblo de Israel. También lo podemos asociar al grito de Job, lo podemos asociar también al grito mismo de Jesús en la cruz. Son gritos de dolor, de sufrimiento, de un impulso interior. Este grito que tiene que ver con recuperar su humanidad, recuperar su dignidad perdida.
Es un grito que le vuelve, diríamos, la visibilidad. Comienza a gritar. Por lo tanto, en este caso aquí también el grito en la vida de este ciego se constituye en una oración. En una oración. Clama, grita, ora. Es una oración. Podemos decir también que es fruto del Espíritu. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que habita en todos, posibilita este grito desde el alma, desde sus entrañas. ¿Y cuál es este grito, no? Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Por otro lado, hermano, tenemos otra situación en el relato. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Por lo tanto, aquellos que podemos decir que dicen que ven y que no son ciegos, aquellos que viven de manera satisfecha la vida, aquellos que viven la vida cómodamente y relajadamente, aquellos que se han olvidado de vivir y de expresar con fuerza sus búsquedas permanentes, aquellos que se han establecido en su vida y que en el fondo ven pero son ciegos, esos reprenden a este ciego que grita y que quiere ver, que ha recuperado su grito. Lo reprendían. Son una barrera para que el ciego pueda ser acogido por Jesús. Gracias a Dios que el Señor se encarga, Él tiene buen oído y entonces llama al ciego. Y aquellos que le reprendían para que se callara, tienen que decirle que el Maestro lo llama. Aquí hay un salto en la fe. El proceso tiene que ver con la fe. Se puso de pie de un salto y va donde Jesús, ir a Jesús, por un movimiento no solamente en términos de recuperar o de conquistar aquello que desea, sino que un movimiento de fe, un movimiento marcado por la esperanza, un encuentro con el Dios mismo. Jesús lo llama. Levántate. Tomar a una persona y levantarla es para que recupere nuevamente su centro vital, recupere su espíritu, recupere su vitalidad, recupere aquello que la sociedad le ha negado durante toda su vida. Y levántate, levántate, Maestro, que yo pueda ver. En este gesto, entonces, como le dirá Jesús, tu fe te ha salvado. Entonces, este hombre salvado nuevamente, dignificado por el Señor, recupera su libertad. En esta acción y en todo el relato, este hombre recupera su libertad. Corre hacia Jesús, rompe barreras sociales, políticas, humanas, religiosas. Se encuentra con aquel que es el camino, con aquel que ha dicho que ha venido para dar vista a los ciegos, en el evangelista Lucas 4, ahora hay un caso concreto de ello. Bueno, que podamos también en este evangelio sentirnos invitados a ir siempre a Jesús y experimentando levantados por el Señor. Y que nuestra oración sea la oración del ciego, este grito, Señor, que vea, que pueda ver, que te pueda ver, que te pueda reconocer en tantos rostros sufrientes y en todas las personas. Que nos experimentemos siempre en camino hacia la casa del Padre. Que nos experimentemos comprometidos con la historia y con la vida. Más todavía este fin de semana, donde todos hemos sido convocados para manifestar nuestro sentir, dando un voto, ya sea eligiendo alcalde, gobernador, consejo municipal, consejeros municipales, a los del consejo regional. Que todas estas instancias
pública, de servicio público e instancias políticas, posibilite justamente esta verdad hermosa del Evangelio. Que puedan todos aquellos que van a ser electos escuchar los gritos de los pobres de la ciudad. Y a la vez también como iglesia, que dejemos todos nuestros acomodos, nuestros intereses particulares, nuestras comodidades, nuestro statu quo, y que este Evangelio nos regale siempre la gracia de ver, de abandonar cegueras para ver la realidad, para ver el corazón y para ver a tantos. Que el Señor a todos nos acompañe y nos cuide. Les bendigo, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.